Caballero, buenos días. Caramba, qué gusto verte. Cuéntanos de qué se trata este evento. Oye, nos vamos de paseo para el Quilotoa. Nos vamos a ir por la vía Dable, el Empalme, Quevedo, por ahí nos vamos. Esperemos que sea una buena ruta. Bueno, me alegro, señores, que tengan un buen viaje. Por allí, por acá, y no hay la playa, yo busco playa. ¿Qué? ¿Lo hemos perdido? Parece, no hay playa. La idea es llegar hasta Quevedo, ¿verdad? Y nos metemos al pueblo. ¿Qué más tiene? Llega la maná, A ver, doctor, qué gusto verte. Cuéntanos hasta este momento qué tal la experiencia. Excelente. Acabamos de pasar la maná y ya estamos atendiendo la montaña para irnos directamente al agua. Así que ahí vamos. ¿Sin novedades? Todo perfecto. Ok, gracias. Qué gusto saber nuevamente que estamos bien. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Bueno, yo entrando a Quevedo tuve un compañero de viaje que me dijo que tenía una ruta más directa para salir hacia acá. Pero lamentablemente nos estaba llevando a Quito. Y valdrá la pena darle una penitencia al hombre para que aprenda. Él tiene que pagar la comida ahorita aquí. Guachito, caramba, nuestro capitán de guía. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Se perdieron estos males. Yo iba bien. Ah, ya, muy bien. Dale. Dale para el otro lado. Bueno, gracias. De repente. ¿Qué pasó de repente? Santo Domingo. Pregunta, cuéntenos hasta este momento, ¿qué tal la experiencia? Bueno, siempre rodar con buenos amigos. Hacemos este deporte que se llama motociclismo. Es una experiencia maravillosa. Cada viaje es una experiencia nueva. Y bueno, pues, tiene sus propias historias, sus propias anécdotas. Así que bueno, disfrutándolo al máximo con buenos amigos, lindos paisajes. Y no hay nada como las motos para desestresarse y de vez en cuando pegarse una escapada del duro trabajo. Gracias, mi doctor, excelente. ¿Qué experiencia tiene hasta este momento la ruta? Hasta ahora increíble. Walter Gómez los saluda. Espero que el resto del recorrido sea normal. Antes de que pruebe lo rico de la comida, hasta este momento, ¿qué tal la rodada? Muy bien, ya pasamos por la costa, por la maná, estamos en Cubilí, por subir ya hacia Quilotoa. Muy bien, buenazo, buen provecho. Hasta este momento. A los 7 meses cojo moto nuevamente. Ah, ya. Y estamos disfrutando al máximo este viaje. Muy y lo bien. Vamos a seguir disfrutando con estos amigos. Buenazo, buen provecho.
del rock. ¿Qué tal, Buenísimo. Súper bien el chocito. Nelson, ¿qué tal la comida? Caldito de gallina en el quilotoa para poner fuerza a los rasgos. Muy bueno, tal vez. Eso, bien. Y acá el caballero que no tiene ni verme. Qué bueno. Y acá, ¡puta que así aquí ha estado el hombre! ¿Qué tal? Un caldito de gallina criolla aquí en el quilotoa de primero. ¿Y allá el señor qué dice? Esperando el locro. Si es que no has comido nada. ¿Qué tal? ¿Bien todo? Gracias a Dios. Excelente. ¡Qué bien es, Alvarito!
A ver, mi doctor, cuéntenos, ¿dónde estamos? ¿Llegamos? ¿Qué pasó? Esa es una buena pregunta. Acá el ingeniero es el que... Gracias, gracias. Ya, no, la verdad que no sé, pero ya hemos de llegar al... Bueno, hasta ahora todo bien, ¿no? Sí, hasta ahora. Estamos en el Palmar, cerca de La Maná.